continuación vamos a crear una carpeta y una subcarpeta. Presionando en el botón Nueva carpeta, se abre una ventana. En ella vamos a nombrar a la carpeta. En este caso la voy a nombrar como Revistas. Presionamos en el botón Crear y vemos nuestra carpeta. Para crear una subcarpeta, nos posicionamos con el cursor encima de la carpeta y presionando en el botón derecho del ratón, vemos que salen una serie de opciones. Una de ellas es Crear subcarpeta. Nombramos la subcarpeta. La voy a nombrar como Estudios de Psicología. Presionamos en el botón Crear y vemos que aparece un triángulo al lado de nuestra carpeta Revistas. Si presionamos en él, debajo se encuentra la subcarpeta Estudios de Psicología.